Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta es una emisión más de Divertidamente Pleno y hoy tenemos un invitado especial, Bruno Bernec, y él es un asesor financiero y la gente se preguntará, ¿este tema qué tiene que ver con la plenitud? Pues absolutamente todo. Porque cuando tenemos esa holgura financiera y esa paz hacia el futuro, es que podemos tener esa libertad para dedicarnos a los temas que nos apasionan. Podemos cuidar nuestra salud, elegir los mejores alimentos de la mejor calidad, hacer esos viajes de ensueño y cumplir todos nuestros sueños. Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ari. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Ya sabes, tú me conoces desde hace creo que unos 10 años, ¿no? Y has acompañado un poquito de mi trayectoria. Sabes que yo, mi background es otro, ¿no? Es un background que viene... Yo soy brasileño, primeramente me presento brasileño, tengo 40 años. Vivo en México, ya tiene 17 años, muy agradecido aquí con esa tierra. Y como bien mencioné, yo y Ari nos conocemos desde hace bastante tiempo y yo, bueno, estuve en diferentes negocios, digamos, o sectores, hasta que me puse a emprender, ¿no? Emprendí una serie de restaurantes y luego tuve una oportunidad de trabajar en la banca, en una empresa británica, una empresa de inversiones de alta performance. Y por ahí tuve un contacto muy fuerte con los instrumentos financieros y fue un aprendizaje muy padre. Y yo vengo de ese lado más holístico, esa es la verdad, ¿no? Mi esencia viene de ahí, del deporte, del yoga, de la meditación. Y no tenía tanto yo el contacto, porque fíjate que es chistoso, porque las dos cosas están muy separadas. Haz de cuenta que el banquero no hace yoga, no medita, ¿no? Ese mercado financiero, por general, ¿eh? No estoy así, no hay que generalizar, pero la mayoría está muy alejado de todo lo de la, de hecho, la alimentación sana, la meditación. Y del otro lado, el yogui también está muy alejado del mercado financiero, como que no se quiere meter ahí, ¿no? Entonces yo... encontré, ahorita estoy encontrando un equilibrio, ¿verdad? Porque yo creo que, así como mencionaste al principio, somos un todo, ¿no? Y claro que debemos de cuidar mucho nuestra energía, la meditación, pero cuidar también nuestras finanzas, porque digo, si es que vas a vivir en la ciudad, a lo mejor decides vivir en el Himalaya y ahí vives del yoga nomás, ¿verdad? Aunque nosotros somos, yo siento que somos esas personas que venimos a la ciudad a aportar, ¿no? Porque también dices, puedo ser yo egoísta y irme, ¿no? Al Himalaya, pero creo que hay trabajo para hacer aquí, tanto en la parte energética como en la parte de servicios, ¿no? Cualquier servicio que quieras tú disponer, pienso yo que hay bastante, bastante trabajo para hacer. A mí me encanta la parte del servicio. Yo siento que México puede mejorar mucho en muchos sectores del servicio. Y yo en mi mercado, ¿no? De asesoría en finanzas personales, yo busco traer ese diferencial del servicio, ¿no? De entrada, de la transparencia, de no querer ganar primero gana realmente el cliente, ¿no? Tienes que hacer... ser útil primero para después ganar, ¿no? O sea, yo creo que primero gana el cliente, tu aliado comercial tiene que ganar primero y a largo plazo vas a ganar, ¿no? Entonces es un, yo creo que si llegas con esta mentalidad, ¿no? Con ese mindset, yo creo que vas lejos en cualquier mercado y es lo que yo traigo ahora para mi método de asesoría financiera, ¿no? Entonces, bueno, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí
Y soy todo tuyo. Adelante, las preguntas. Exactamente, Bruno. De hecho, por eso fue tú la persona que se me vino a la mente como el invitado especial que pudiera hablar de finanzas, pero conectado con el tema humanista y progresista, exactamente, preocupándose por la gente y viendo a las personas y tus clientes como un ser integral. En el que Así es. exactamente, o sea, estamos ahorita en una época difícil porque también es bueno mencionarlo y siento que en este momento es muy importante que todas las personas que han hecho que de alguna manera una resistencia al tema financiero, que les preocupa el tema de que su dinero se los está comiendo el banco con los intereses tan bajos, ya vimos lo que pasó el fin de semana con BBVA. BBVA. Exactamente. Bueno, siento que hay mucha incertidumbre a nivel planetario respecto a cómo invertir, en qué invertir. De hecho, el tema de las jubilaciones, pues también ese es otro tema. Toda la gente joven, a la mayoría, cuando menos en Latinoamérica, están desapareciendo este tema de las jubilaciones. Entonces, pareciera que para la juventud o para los adultos contemporáneos, que el futuro es muy incierto. Entonces, siento que es un buen momento en el que la sociedad en general necesita abrirse a estos entendimientos y saber que hay personas en las que pueden confiar, como tú, por supuesto, que se preocupa por un Gracias. bienestar, que vienes de esta comprensión integral del ser humano, que vienes a innovar en el mundo financiero, porque en algún momento que tuvimos una plática, de verdad que me cautivaste con lo que me estabas diciendo y decía, sí, es verdad, todos los rubros pueden evolucionar y todo lo que está sucediendo en este momento allá afuera, exactamente, es para que innovemos y que todos los servicios se mejoren, se actualicen y derribemos esas barreras o resistencias en el que todo mundo nos toca evolucionar en todas las áreas. Es verdad. Ese es un gran punto que mencionas de esa barrera, porque bueno, estamos muy alejados de nuestro dinero muchas veces, ¿no? No queremos entender, nos da un hueva, perdón la expresión, nos da flojera entender las finanzas, las tasas, buscar alternativas también, ¿no? A veces, muchas veces, el invertir, ¿no? Tiene que ver con, no es un arriesgar. Como saltarte del abismo, no, pero es como salir de la zona de confort y buscar algo más en el ecosistema, ¿no? Entonces, esa parte que mencionas de eliminar esa barrera de ti contra con el dinero, ya estamos muy alejados, ¿no? Muchas veces para el banco, eso son mitos, ¿no? Que se dicen por ahí. Pero dicen, ¿no?, que Wall Street ha creado toda la clase de términos para que el cliente realmente lo entienda, ¿no? Nombres y términos especiales para que tú dices, wow, eso es muy complicado, no es para mí, necesito de un experto. Pero la verdad es que mi función está en extinción, ¿no? La verdad es que la revolución es tan gran, tan rápida y tan fuerte. Que ahorita en tu teléfono puedes hacer todo, ¿no? Puedes controlar tu dinero, mandar de aquí para allá, comprar criptomonedas, comprar acciones, vender las acciones, liquidar tu dinero. O sea, es algo realmente asustador, pero nadie lo quiere hacer, ¿no? O sea, la gente está aprendiendo. Sí, hay una revolución muy padre, ¿no? El banco, yo creo que el banco es una institución de más de 300 años, ¿no? Una cosa histórica, ¿no? El banco es parte de nuestra historia, el banco, donde queda el dinero. Y ahorita, con el tema de la criptomoneda, con el blockchain, lo que hace es que está descentralizando. Entonces, la transformación es muy fuerte, ¿no? Porque el dinero ya va a dejar de ser el dinero como lo conocíamos antes. Ya es el dinero digital, ¿no? En fin. Realmente ahorita hay que ponerse las pilas para entender todo, porque hay mucho cambio y requiere de uno
que entienda para poder administrar su patrimonio, ¿no? Para que no tengas que siempre contratar a alguien, porque honestamente hay ya muchas herramientas para que tú puedas ver tu capital. Luego podemos hablar de alternativas del ecosistema, pero hablando, ¿no? de esto, de eliminar la barrera tuya contra tu dinero, con las inversiones, es un tema ya de necesidad, ¿no? De entender qué está pasando. Hay mucha cosa pasando, ¿no? Realmente la descentralización del capital es algo que le da mucha libertad al ser humano, es una revolución que va hacia también la libertad, pero solo lo ve quien quiere ver también, ¿no? Exactamente, Bruno. Y bueno, me gustaría que nos compartieras a la audiencia ¿hacia dónde ves que van los mercados y de qué manera las personas pueden tener claridad en el mundo financiero, aunque nunca hayan tenido contacto con él? Porque siento que, no sé, a la gente en estos momentos les hablas de finanzas y pueden tener, como que se les hace muy complicado, pueden tener sus resistencias, pero a la vez saben que los mercados bursátiles allá afuera están con cierto caos. Entonces, me gustaría que le explicaras como las partes más complejas, pero que todo mundo comprenda la importancia de tener una educación financiera en estos momentos. Perfecto, claro que sí. Primero, bueno, el mercado financiero ha cambiado mucho. Ha tenido sus caídas, ¿no? Sus crisis. La última fuerte fue la de Lehman Brothers en 2008-2009, pero también tuvo un crash de la bolsa tecnológica en 2018. La verdad es que el mercado ahorita nunca tuvo tanto capital en la bolsa, ¿no? Es algo que se vino progresivamente creciendo. Y ahorita hay mucho, nunca hubo tanta liquidez en la bolsa, en las bolsas del mundo, ¿no? Eso mucho también porque año pasado la gente no tenía, bueno, gente que yo digo big players, ¿no? Personas que invierten pesado, inversionistas que ya están acostumbrados, profesionales, no pudo gastar porque no hicieron viajes, no hicieron compras, no fueron de shopping, no salieron a restaurantes porque todos estuvimos confinados en casa en el año pasado principalmente. Entonces, lo que se inyectó de capital en la bolsa el año pasado fue algo récord y ahorita tenemos mucho capital. La bolsa es algo grande, ya es un mercado muy importante. Tienes monedas, tienes acciones, tienes commodities, tienes prácticamente puedes comprar todo. Entonces, el mercado ha estado creciendo, evolucionando en herramientas también de home brokers. Yo puedo entrar y operar mi capital, comprar acciones, brokers ultra regulados, ¿no? Opciones que están súper regulados. Lo que estás haciendo es compra y venta, el famoso trading, pero en digital, ¿no? Entonces, el mercado ha estado inflando de una manera muy interesante. Ahora, también el año pasado Estados Unidos hizo un paquete de estímulos fiscales, que es lo que también infló mucho la bolsa, y es lo que hay que estar pendiente ahorita, ¿no? Se espera una corrección para de aquí a mayo, muy severa. Eso yo digo en maneras generales para que la gente esté atenta. No quiero decir que va a pasar, es algo que sí tiene que estar, digamos, atentos a eso, porque ahorita se está retirando los estímulos fiscales. Es como que yo inflé el mercado, ¿no? Imprimí dinero, se imprimió mucho dinero en Estados Unidos y se aumentó mucho la deuda de ellos, ¿no? Y ahorita hay que ver qué va a pasar cuando ahorita ya están retirando los estímulos fiscales. Puede haber una caída, pero son cosas normales del mercado, ¿no? La gente no es transa, no es nada, son movimientos del mercado.
El mercado bursátil es a largo plazo. A largo plazo yo digo 5, 10 años, la renta variable para que te vaya bien, porque si quieres invertir a un año, dos años, tienes que ir a cosas un poco más especulativas. La inversión yo recomiendo a largo plazo, 10 años, 20 años. Eso que dijiste, ¿no? El retiro, ¿no? O sea, invertir para tu retiro. ¿Cuál es tu objetivo al invertir, ¿no? De ahí sale un poquito también el perfil del inversionista. Hoy en día hay muchas cosas que comprar, ¿no? En el mercado financiero. Inclusive criptomoneda. Pero la criptomoneda es algo muy especulativo. A mí me encanta, me encanta. Yo creo que va para allá. Pero no es una inversión como tal. Es una especulación, ¿no? Yo creo que si tú quieres invertir o tienes tú mucho capital y puedes meter tu excedente en criptomonedas. Ahora, si tienes poco capital, yo te recomiendo que vayas por lo conservador, ¿no? Algo que de repente en un movimiento muy brusco, porque la criptomoneda, los movimientos son muy bruscos, ¿no? A mí me encanta ese mercado, ¿no? Yo soy fan, pero no es para todos, no es para todos. O sea, es algo que quien está empezando debería de empezar con instrumentos más conservadores, como hasta índices como el S&P 500 o Nasdaq, son bolsas muy grandes de Estados Unidos, ¿no? Y con un histórico comprobado de rendimientos que no solo viene el histórico desde 2014, sino que de años, ¿no? Desde 1980, punto, ¿no? Entonces, va mucho de acuerdo a tu perfil también, ¿no? La inversión y cuánto tienes de capital. Y luego puedes tú mismo buscar. Yo creo que si la persona es autodidacta y ve canales de noticias, etc., puede aprender muchísimo en YouTube, ¿no? Entonces, es un mercado muy interesante, sobre todo porque ahorita... antes el mercado era muy, digamos que previsible, ¿no? No era tan, se dice que se leía mucho más por el fundamental y no tanto por el analítico, el técnico, que por el fundamental. Ahorita son las noticias que mueven el mercado, ¿no? Noticias muy bruscas como tweets o el Trump que salía a hablar. Entonces, aquí el mercado ahorita hay que estar muy pendiente a ello, porque se mueve muy, muy brusco, ¿no? Sí, es que exactamente. Siento que es importante que las personas tengan cuidado. Sabemos que hay crisis mundial. Y he visto que de repente ofrecen inversiones fantásticas. Veo eso por todos lados. Obviamente que hay mucha gente oportunista que trata de aprovechar la situación mundial. Y exactamente este programa es, por eso confío en ti, para que tú exactamente desmitifiques esas situaciones y que las personas, por una situación de miedo de lo que está ocurriendo allá afuera, pues inviertan de la mejor forma sus recursos también y no caigan como en esas... en esos comerciales o en esas expectativas. Claro. Sí, sí, eso es tan importante porque ahorita como hay mucha disruptura, con la disruptura de repente empieza a llegar muchas cosas también afuera, ¿no? A productos, alternativas, con promociones a veces, ¿no? Invierte tanto, te doy tanto. Eso no es real, ¿no? O sea, tienes que tú investigar muy bien. Por eso el mercado tradicional sigue siendo, ¿no?, lo más confiable. El banco sigue siendo lo más confiable. Ahora, si tú tienes un poquito de ganas, ¿no?, y sales a buscar, vas a encontrar brokers internacionales muy bien regulados. Aquí tenemos Estados Unidos súper cerca. Yo puedo invertir en un broker de Estados Unidos muy bien regulado, directo, sin comisiones. Porque aquí está el GBM, es un home broker muy bueno, ¿no? Si quieres operar acciones locales, también puedes operar acciones internacionales, acciones globales, perdón,
a través de un sistema de SIC, que es el sistema de cotización internacional. Ese sistema te permite comprar acciones globales, pero te merma mucho el rendimiento por los impuestos, etc. Entonces yo puedo ir y abrir una cuenta directa en un broker de Estados Unidos o de Inglaterra o otros lugares que están bien regulados. No hay que buscar que el producto esté bien regulado. Inclusive aquí en México, ¿no? Si es aquí en México, mejor, porque vas a visitar la empresa, ¿no? Tienes que investigar bien, ver qué tan regulados están, por qué entidades están regulados, de ahí parte todo, ¿no? Porque sí ha habido mucha fraude, hay que cuidar bastante ese tema de dónde mandar mi capital, no hacer negocios por teléfono, hay que ver. Bueno, ahorita está el tema de la contingencia, pero aún así hay una llamada de Zoom o puedes ir ver a la persona con cubrebocas, pero investigar bien con quién estás haciendo negocios. No vayan por rendimientos, ¿no? Hay gente que, ay, te doy un montón de rendimientos. No te animen por eso, porque ahí, muchas veces ahí está la... Cuando es muy bueno, ¿no? Ahí es cuando tienes tú que desconfiar. Entonces, también no quieren hacerse millonarios de la noche para el día. El tema es poco a poco, aprende, estudia. Está el tipo de la Lamborghini con oro, dices que vas a operar capitales y hacerte millonario. Yo, la verdad, tengo mis reservas de esto, porque si yo supiera cómo estar millonario, yo iba a ser millonario y ¿sabes? No voy yo a estar enseñando a las personas a... Se dice mucho, ¿no? El tema del cop trade, etcétera, que alguien te pasa las señales de qué comprar, qué vender, etcétera. Pero la verdad es que es muy arriesgado hacerlo si tú no tienes la expertise. Yo prefiero siempre recomendar el estudiar, aprende primero, ¿no? A que querer operar ya capitales que son muy, muy arriesgados esos brokers, porque te dan chance de que te apalanques, eso que es como que te pones esteroides en tu inversión, ¿no? Tienes un dólar y el broker dice, ah, ok, entras con un dólar y yo te presto 100, pero al final si no te va bien terminas debiendo al broker, entonces hay que cuidar los brokers de Forex, por ejemplo, muchas veces son como casinos, ¿no? Eso aquí yo estoy ya entrando en un terreno ya un poco complicado, porque también el mercado de Forex es el mercado más grande del mundo, es el mercado de intercambio de monedas, pero hoy en día los brokers, sobre todo los no regulados, están entrando y te llegan, te ofrecen $30 por meter, méteme $30, yo te doy $30, etcétera, y ahí... hay que tomar cuidado con esos brokers porque muchas veces se vuelve como casino, ¿no? Por eso yo digo estudien si quieren aprender a operar capitales o si no, hay personas como yo, ¿no? Que están dispuestas a enseñar y de la mejor manera, ¿no? Dar ese acceso al mercado. Evitando fraudes, evitando pérdidas innecesarias de capital. Entonces, aunque si quieres operar capital, dicen que siempre es todo mejor trader algún día perdió capital. Yo opero, ¿no? Yo opero mi dinero y ya he perdido un poquito de capital, pero es un poco de, si vas sin emociones y sin mucha avaricia, ¿no? Porque no es un casino, es un tema para ser así bien medido, bien, digamos, meticuloso, para que no pierdas todo tu capital, porque hay situaciones que te puedes fumar el capital así, ¿no? En el tema de los brokers. Exactamente, sí, es que, pues sí, me es preocupante ver todas esas ofertas fantásticas allá afuera aprovechándose
de lo que está ocurriendo, del miedo de la gente, de lo que está ocurriendo allá afuera, y exactamente con estas historias fantásticas de que van a ser millonarios de la noche a la mañana, con estas pues estas criptomonedas o toda esa serie de monedas virtuales que están allá afuera como en boga. Y sí, exactamente, te quería invitar por eso, porque hay mucha información falsa alrededor de eso, ¿no? Ah, y sí. también, pues noto en ti, porque sé que eres un surfista talentoso, cómo ese talento de tener esa paciencia, ese cálculo para agarrar la ola y navegar sobre ella, la estás llevando ahora al mundo financiero con sabiduría. Entonces, y pues estoy surfeando las exactamente finanzas ahora, estoy surfeando las finanzas. Puedo ver esos talentos que estás integrando al mundo financiero y que también es esta transparencia, ¿no? Claro. Porque qué mayor transparencia que enfrentarte a la madre naturaleza, ¿no? Y navegarla de manera armónica. Entonces, me gustaría también que nos compartieras cómo esa parte de buscar tu equilibrio interno ha llevado a que des este servicio transparente. Sí, gracias, Ari. Sí, la verdad es que son enseñanzas que te da, así que son muy buenas para la vida, ¿no? Lo primero que te enseñas es que eres muy chiquito, es la humildad, te enseña a ser humilde, de que aquí hay fuerzas mayores que están en el comando, ¿no? Y tú eres nomás un vehículo de la energía que fluye, ¿no? En el cosmos. Entonces, en la naturaleza, sobre todo cuando las olas están grandes, sí te hace sentir muy chiquito, ¿no? Cómo eres tan chiquito y a veces nos sentimos muy inflados, ¿no? Y la verdad, la naturaleza luego, luego te pone en tu lugar, ¿no? Entonces, es la primera enseñanza que es buena, la humildad. Y hay otras enseñanzas, ¿no? Como ser justo, ser el karma, ¿no? Porque, digo, sí, hay animales en el agua, ¿no? Uno no quiere entrar con karma en el agua. Yo siempre he pensado esto, ¿no? Hay que cuidar tu karma porque la madre naturaleza yo creo que es muy, muy bondosa, ¿no? Es otra cosa que te... La paciencia, ¿no? Es otra cosa porque hay días que tienes que esperar horas la ola, ¿no? La hora correcta, etcétera. Entonces yo creo que son muchas enseñanzas, pero sobre todo el deporte, ¿no? El deporte es algo que nace deporte ya está del otro lado, ¿no? Porque o deporte o meditación, la verdad son cosas que nutrir tu espíritu, ¿no? Es importante nutrir el espíritu, porque si no es una persona vacía que te está asesorando, que te está... no sé, que te está trabajando algo, ¿no? Y cuando hay algo, cuando hay una esencia en esa persona por detrás, ya sea en arte o en música o en deporte, sientes que hay algo más, ¿no? Es más, yo siento, yo veo que esa gente hace las cosas por amor y no hace por obligación. Y hay personas que están, que no hacen deporte, etcétera, que están tan acomodadas que todo es un fastidio, ¿no? Porque el también, eso es otra cosa, surfear no es solo disfrutar. ¡Wow! ¿Cómo es? ¿Cómo sufres? ¿No? O sea, sufres porque tienes que remar un montón. O sea, es un tema de guerreros, ¿no? Pero la verdad es que, if you want to play, you have to pay, ¿no? Tienes esa expresión. No todo tiene que ser fácil en la vida, ¿no? Y el trabajo también, el trabajo, la verdad, por eso se llama trabajo, ¿no? Es trabajoso a veces, pero tienes que hacerlo con ganas, con gusto y con amor sobre todo, ¿no? Entonces yo creo que cuando tú estás haciendo negocios con alguien que trae ese flow, yo creo que se nota y se aprecia, ¿no? El tema de la calidad del capital humano, ¿no? Porque hay gente que no tiene capital humano. No, yo creo que es más allá de que te preguntan, ¿qué eres? ¿Asesor financiero? No, yo
Yo no, yo soy tantas cosas antes de ser asesor financiero. Soy muchas cosas, ¿no? Yo soy humano, sobre todo, ¿no? Es capital humano. Traigo mucho contenido, ¿no? Muchas veces no estamos hablando de finanzas, estamos hablando. Mi marca, yo lancé una marca que se llama Werneck Wealth and Wellness, 3W, ¿no? Son 3W porque eres Werneck Wealth and Wellness, porque está el wealth de riqueza, pero está el wellness, ¿no? A mí me encanta el tema del bienestar. Como yo te dije al principio, yo siento que el mercado financiero, yo me eché un clavado aquí muy fuerte y vi que la gente está muy alejada de salud. Hasta hace un poco de broma, cuando vas a meditar, ¿no? Es el tipo de gente que todavía dice, ay, y mariconada a veces, ¿no? Dices, ay, eso no sirve, no sé qué. Dices, bueno, ya probaste, ¿no? A veces las personas no han probado y están muy cerradas. Entonces yo creo que el yoga o la natación o la corrida, el deporte, va a nutrir cualquier profesionista, ¿no? Cual sea, si soy un abogado, yo si hago yoga y etcétera, voy mucho mejor, muy, muy enfocado. No, el yoga es súper, te abre el consciousness, ¿no? La conciencia y te deja muy presente. Y la persona que está contigo se siente. Entonces, ¿para qué no? ¿Por qué no usar superpoderes, ¿no? Si te dicen, ¿quieres superpoderes? Yo digo, no. O sea, claro que yo quiero superpoderes. Entonces, el deporte, el yoga, la meditación te da superpoderes. Y hay que creer en eso, porque la energía se siente, ¿no? Y si estamos haciendo negocios de uno a uno, la contraparte tiene que sentir esa energía. Y el otro opuesto es que yo también voy a sentir una mala energía, ¿no? En un otro puesto, si yo estoy haciendo negocios con alguien que está contaminado, luego, luego yo siento. Y digo, no, bueno, con esa persona no hay feeling. No, no hay química. Entonces es tan importante alimentar tu espíritu para poder hacer buenas reuniones, para poder hacer buenos negocios. ¿No? Gracias, Bruno. Y también me encantaría que le compartieras a la audiencia respecto a invertir, porque de repente la gente no está familiarizada con el mundo financiero. Tal vez pueda pensar que necesita invertir un gran capital y que si no tiene un gran capital no puede tener acceso a una inversión segura como la que nos estás comentando, que es que sí puede tener cierto rendimiento. Entonces, me encantaría que le compartieras a la audiencia como desde qué capital pueden empezar a invertir. Claro, perfecto. Sí, invertir hay ya dije, ¿no? Muchos productos que puedes comprar o vender. Yo la verdad, yo pienso que eso es una pirámide, ¿no? La verdad fue lo que yo estudié, es una pirámide y la base, lo primero es la protección. Nos tenemos que estar bien asegurados de entrada. No, tenemos que tener buen seguro porque si nos pasa algún percance, perdón, lo primero que vamos a tocar es nuestra inversión. Entonces, para que eso no suceda, tenemos que estar bien asegurados. Primero, un buen seguro, ok, muy bien. Luego, un buen plan de ahorro, un buen plan de retiro. Son niveles que vas escalando para llegar a ser un inversionista de alta performance, tienes que pasar por ese camino. Lo primero es estar bien asegurado, estar blindado tu patrimonio, bien blindado. Luego, tener tu retiro asegurado, un ahorro, un plan de ahorro, que son esos planes de aportes regulares, ¿no? Aportación regular, mes con mes. Y eso lo puedes hacer desde 1.000 pesos, desde 2.000 pesos, ¿no? Por mes, puedes estar aportando 2.000 pesos por mes y realmente te impactaría el monto que puedes llegar a tener en 20 años, ¿no? Es lo más bonito de la inversión, es el interés compuesto, la capitalización, se va componiendo tu capital
año con año, porque ya el rendimiento del primer año se reinvierte al segundo año y así sucesivamente, ¿no? Eso es el interés compuesto. Entonces, ya que tienes el segundo de grado, segundo escalón cubierto, que es el ahorro, es tu retiro, etcétera, ya le puedes meter más candela, ¿no? Ya le puedes ya jugar con una aportación, perdón, con inversiones de aportación única, one shot, ¿no? Lump sum, como se dice en el mercado, que ya tú estás, puedes invertir en esos productos a partir de 10 mil dólares, 200 mil pesos. Hay casas de bolsas que no te aceptan por menos de 5 millones de pesos, ¿no? Sí hay un mercado que sí ya está muy para las ballenas, ¿no? Las personas que ya tienen mucho capital. Sin embargo, puedo yo tener 100 mil pesos, 200 mil pesos e invertirlo o ir a planes de ahorro. Porque ¿qué pasa con el plan de ahorro? Yo puedo ahorrar a 10 años. Y con este ahorro de 10 años, ok, ahora liquido ese plan y ya meto esa cantidad todo en una sola aportación. ¿Qué puedo estar yo yendo por productos que me puedan dar del 15 al 20, 22% al año, hasta un 24% quizás? Hay productos de renta variable, claro, no es renta fija. Pero yo creo que es ir escalando, ¿no? Para que puedas tú llegar a tener, por ejemplo, 200 mil pesos o 500 mil pesos y ya invertir en un producto que te pueda dar de 15 a 24 al año, más o menos, ¿no? En renta variable, vuelvo a decir. Pero bueno, si no es así, siempre está la opción de ir construyendo tu patrimonio en un plan de ahorro, ¿no? Y yo trabajo con muchas alternativas, con mucho gusto. Yo no estoy casado con ninguna, esa es otra cosa que a mí no me encanta. Yo estoy casado con los intereses del cliente, del inversionista, y no de una institución. Entonces yo tengo productos de 5 instituciones y cada uno me gusta por una ventaja que yo puedo ofrecer así al inversionista, ¿no? Yo traje a la canasta cosas diferentes en dólares. Yo siento que es una necesidad dolarizarse, ¿no? Si tú, independiente de si tienes mucho o poco, el dólar sí es una estrategia que se debe de tomar, porque bueno, se puede invertir en ahorro también, planes de ahorro, seguro, cosas muy conservadoras que tu capital está súper seguro, y en dólar. No, entonces el capital también ya no está en México, porque en México hay, bueno, no solo México, América Latina en general, hay incertidumbre, ¿no? Hay bastante incertidumbre política, geopolítica, entonces tenemos que blindar nuestro capital en dólar, es la verdad. Y para esto hay que salir de México, hay que ir hacia Estados Unidos o a Inglaterra o buscar temas regulados, pero que te puedan generar un mejor beneficio, ¿no? Exactamente, es que bueno, les voy a comentar a la audiencia que el auto que tengo ahora lo saqué nuevo y en el banco me decían este tema, me vendieron, no voy a decir el banco, pero me vendieron un seguro, no es que tu coche es nuevo y saben cómo llegarte, ¿no? Tu coche es nuevo, entonces te vamos a vender el seguro más VIP que te va a proteger por todo lo que te puedas imaginar. Y pues en el momento, pues sí, dicen, no, pues mi coche es nuevo, quiero tener toda la seguridad. Y resulta que ya después me reencuentro con Bruno en algún momento, platicamos y resulta que me están vendiendo el seguro más caro del mercado. Entonces aquí también este deseo de compartir esta información. Creo que te pudieron reducir un 60-70% el costo de que estabas llevando con una muy buena cobertura y te redujimos el 70%, creo.
Entonces, sí, Exacto. es que lo que pasa es que las instituciones, si les pone metas, o sea, si el asesor está casado con una institución, él tiene metas para llegar a sus bonos. Y eso es horrible. Eso es lo peor que la institución puede hacer con el empleado, porque lo obliga, casi que lo obliga a vender basura a sus clientes, ¿sabes? Por eso yo no estoy casado con ninguno. Y la verdad, yo lo que quiero es que los clientes reconozcan esto y que me vayan recomendando. Y que la verdad, cada vez más, pase lo que pasó, del banco se venga para acá. O sea, que yo gane clientes del banco, porque la verdad no se vale. No, la verdad es que no se vale. Si le puedes mejorar la vida de la gente, ¿por qué no? De hecho, se trata de ser útil para luego ser exitoso, ¿no? Se trata más de ayudar y luego viene la recompensa. Pero en la banca es fuerte, es porque los asesores muchas veces no tienen tanta culpa. La institución los obliga, ¿no? a vender y vender y vender y vender. Entonces eso es muy feo. En el mercado financiero no combina. Exactamente, es como que ellos para mantener su trabajo tienen que llenar a la gente de toda esta información falsa. Y bueno, después de esta asistencia con Bruno, resulta que tengo ahora un seguro que pago la tercera parte de lo que pagaba antes y con los mismos beneficios. Entonces, al final, el tema financiero es algo que nos atañe a toda la gente, y que si encontramos a alguien honesto como Bruno, que podemos Claro, confiar, entregar lo mejor que hay en el mercado, al mejor precio, diciéndonos la verdad, vale oro. Entonces, sí, sí me siento honrado que hayas venido a este programa a desmitificar toda esta información, porque siento que todos en algún momento hemos caído en estas informaciones falsas, que creyendo que estás comprando lo mejor, porque juegan con el tema de nuestra seguridad y a todo mundo nos preocupa nuestra seguridad. Entonces, qué valioso encontrar personas íntegras que nos digan la verdad y que cualquier inversión que hagamos al respecto, sea seguro, una inversión de un producto, etcétera, pues tengamos esa información verdadera. Exacto. Exacto, es desconfiar. Obvio que mi dinero está seguro en el banco. Obvio que el banco es bueno. El banco es bueno, pero dudes, ¿sabes? Duda es cuando alguien te quiere sobrevender algo, pues nomás ve con tus reservas, ¿no? Y ve hacia tú. Ok, vemos así, vamos a ver hacia todo el ecosistema, qué alternativas hay, ¿no? Y salir un poco de la renta fija. No, esa es otra cosa que estaría importante mencionar, que la renta fija ha estado bajando muchísimo. Del 8% que era antes de la pandemia, la tasa de interés, Banxico ha venido, estado bajando, 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 y ya ahorita está en 4.25, pero llegó a estar a 4, y ya no es muy interesante la renta fija, ¿no? Tienes que tú salir un poquito de esa zona de conforto, y buscar arriesgarte un poquito, no te digo saltar del abismo, pero hay que buscar, hay que salir. A ver, yo conozco, yo veo gente que a veces tiene 4 millones de pesos parados en un banco. La verdad, el banco lo está girando ese capital, ¿no? Mejor tú agárralo y mételo a algo, ¿no? Que yo antes se decía un 7, a un pagaré. La verdad es que ya yo creo que sí tienes que arriesgarte un poquito más que eso. Ve a un fondo de inversión, algún fondito de inversión ahí interesante en tecnología, en el un ETF. Yo recomiendo mucho los ETFs, ¿no? Que son espejos, son como un fondo indexado del S&P 500, por ejemplo, que es una bolsa muy interesante, cosas que te pueden llegar hasta dar más de 20% al año. Entonces hay que salir de esta zona de conforto, de cosas que no te pagan ni la inflación del año, a ir a conocer, salta a conocer, busca, conoce, no salga así metiendo el dinero en cualquier lugar, pero busquen conocer alternativas. Exactamente.
Y me encantaría que le comentaras a la audiencia, ya casi para despedirnos, Okay. algún caso de un cliente en el que se haya transformado su vida totalmente gracias a esta confianza en tus consejos financieros en todas las áreas. Eso está muy interesante porque, bueno, hay una señora que ha, bueno, el sueño de la casa, ¿no? De la casa propia, etcétera. Hay que tomar mucho cuidado todos aquí con el financiamiento. Es horrible, es lo peor que te puedes hacer en tu vida, entrar en financiamientos, ¿no? Entonces, resulta que esta señora ya ha pagado ya 3 veces el valor de la casa y todavía le falta un buen por pagar, ¿no? Entonces lo estoy asesorando a salir de este financiamiento de manera muy sutil. Le estoy, ¿no? Reorganizando todas sus finanzas, porque señora, pobre señora, ¿sabes? Estaba ya enferma. Eso es lo que digo, de que las finanzas sí te pegan en el estado de físico, en la salud, etcétera. Esa señora ya estaba ya, se veía ya muy castigada por esa situación de que el banco la tenía así, amarrada, ¿no? Entonces hay que tomar mucho cuidado con la tarjeta de crédito, con los financiamientos, mucho cuidado, porque todo lo que ellos quieren es tenerte ahí agarrado, ¿no? Y todo lo que tú menos quieres. Entonces yo estoy ayudando a esa señora a salir de esto, ¿sabes? Está con una parte, le va a sobrar una parte, porque le estoy encontrando un otro tipo de crédito, porque a veces es como tú ahí, estás ahí en el banco, te tratan de vender el seguro, tú no ves qué otras alternativas tienes, ok, va, te compro. Esta señora fue lo mismo, ella no buscó más alternativas, compró el financiamiento que le estaba otorgando el banco. Y al final es una tasa muy alta que ella estaba pagando, muy alta, cosa que nadie lo puede pagar al año. Era algo como 30 y 34% al año, así algo que realmente, sabes, que ella sudaba, trabajaba, trabajaba, trabajaba y no lograba salir del bache, ¿no? Estaba ahí en un bache muy serio, ¿no? Entonces la saqué de ahí, ¿no? La cambié del crédito a una tasa mucho más baja. Yo no vendo crédito, pero yo lo hice para ayudarle, ¿no? A salir de esto para el crédito. Claro que yo salgo a buscar en el mercado financiero lo que necesite el inversionista para ayudarle, ¿no? Para que al final ella terminó abriendo un plan conmigo de muy poquito, pero para que ella tenga de aquí a un tiempo para cómo pagar ese financiamiento también. O sea, yo lo estoy compensando el crédito con una cierta inversión que ella va a tener rendimientos que va a poder compensar ese crédito. Entonces, ella está contenta, ya sintió que tiene confianza, que está protegida, y esto no tiene precio, ¿no? La verdad es que estas son. Por eso yo estoy en el mercado, honestamente, ¿no? Y por ahí yo sé que el éxito va a venir por eso, porque a mí yo sí me preocupo con la gente. Y bueno, pues ya estamos a punto de terminar. ¿Y si hay algo que tú quisieras recomendarle a la gente en general? ¿Cuáles serían tus Lo mejores que, lo consejos que. al respecto? Sí, recomiendo el estudio, ¿no? Tratar de estar más cerca de tu dinero, entender qué es lo que está pasando y un poquito de mercados también, si no les hace tan aburrido, tratar de ver noticias, no mucho, no se claven mucho ahí, pero está bueno participar. A fin de cuentas, tiene un efecto directo, ¿no? En la salud, en el bienestar. Y visiten la página 3W. W3W Finanzas, 3W underline finanzas, guión bajo, perdón, finanzas, 3W guión bajo finanzas, que es Werneck Wealth and Wellness, su servidor. Ahí estaremos dando consejos y por ahí me pueden contactar para asesoría también. Así es que le digo a la audiencia, aprovechen a nuestro invitado, que es un experto en el tema, honesto, íntegro,
transparente que en este mercado vale oro. Gracias, Ari. Muchas gracias por la invitación. De verdad, felicidades por el proyecto. Está precioso. Gracias, Bruno. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que estén bien.